Son las 4 de aquella mañana y suena una llamada. Mi mera cabreada me dice que no hay nada. ¿Y ahora qué carajo hago con mis panas cabreados? Con los rifles preparados y los chalecos activados. De Mallorca a Sinaloa, sin cuerno y sin corona. Me da igual los del Pacífico, me otorgan sus pistolas. Mucha bala y buena rola y el tequila que enamora. Pero cuando llego a casa, la que manda la pa, ay, mi niña, mi mera. Si todos mis compas algún día supiera que todas las órdenes las pone ella, ella me mera. Buenas, ¿qué tal, familia? Soy Dolas El Mouni y esta es mi entrevista para Urban Clan. Manío, el anterior disco me fue mejor, la verdad, pero bueno, este también está tirando, la verdad. Es un poco complicado lo mío, porque como yo intento hacer cambiar mucho de estilo, pues la gente a veces se bloquea un poco, ¿no? Es algo normal, hasta yo me bloqueo con artistas que hacen un poco lo que hago yo. Pero bueno, quiero dar esa música, esa musicalidad, ¿no? Esos tonos, esos giros nuevos, siempre intentando hacer quejidos nuevos, siempre intentando dar otros colores distintos, que se vea distinto, que se vea, ¿sabes? Que no siempre sea igual. Como tú no hay otra igual, como tú no hay otra. Es muy fácil hacer algo que ya sabes que el público lo acepta, porque sabes cuáles son los temas que a la gente le gusta. Pues es muy fácil seguir esa línea, ¿no? A veces no, a veces te puede salir mal la jugada. Pero bueno, yo pienso que para mí es un poco muy fácil, ¿no? Seguir esa línea. A veces me quiero ir más por hacer R&B, por hacer otro tipo de música, ¿no? Para que se me vea, sentirme incluso yo, no por la gente, ¿no? Sino sentirme yo más artista, ¿no? Me veo capaz de hacer, de abarcar muchas cosas, muchos géneros. Y cuando el sol se va, yo ya no sé, si tú te acuerdas de mí, si me quieres volver. Lo hice, dentro de poco saldrá ese corto. No quiero revelar nada ni nada, porque no sé si puedo, ni siquiera. Pero sí que hice un corto, solo puedo decir que hago de un agente de la autoridad. Así que nada. También quería hacer un corto yo. Haber llegado y besar el santo con una película, una serie, tal, no sé qué, pues quería hacer algo más pequeño. Pero te sigue molando, ¿no? Sí. Depende del papel, depende de lo que sea, ¿sabes? Depende. Te tienen que poner cachondo. No se pegan si uno no quiere ir. Juremos en la herida que donde me duele. Bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Es una herramienta musical. ¿Sabes? Hay varios artistas que están con ella y suenan muy bien. Yo soy, de hecho, soy oyente de alguno de esos artistas, de La Fuente, que llevan toda la vida con eso y que me lo tienen dominado, como quien dice el autotune. Pero yo soy de los de antes, yo soy un ruiseñor, prefiero cantar a pulmón y dejarme la voz como Frank Sinatra encima de un escenario. Y ya que viene a pagar, pues que veas que me lo he currado un poco. ¿Sabes? Bueno, y la gente paga hoy en día, no sé si me entendéis. La gente está pagando una entrada para ver la canción que admira, ¿no? Que le gusta, la que le llena, ¿no? Hay una canción siempre que te fascina, ¿no? Y luego la escuchas en directo y no suena ni igual, no es ni la misma, entonces apaga y vámonos. Yo soy partidario de la gente que paga por ver un buen directo, un artista que te canta la canción que tú escuchas diariamente y que suene mejor. O sea, que te quiero decir que suene peor. Claro. ¿Me entiendes? Y no sé, ahí yo que he visto varios directos de artistas, pues ahí se lo tienen que currar un poquillo más. Al utilizar esa herramienta que te soluciona básicamente muchas cosas. Ya no solo el autotune, ya el corrector. Ya sales igual que como grabas en un estudio, no sé si me explico. Hay chavales que como se suenan en directo, suenan dentro de un estudio. Está todo tan medido ya, todo bien. Entonces, el talento es el talento y la gente apoya lo que apoya. Que si yo seré. Yo, mi opinión sobre esto, que siempre apoyaré muchísimo más. A esa voz pura que se arranca, que se rompe, ¿sabes? Que llora, que. No quiero decir que el autotune no lo haga, pero bueno, es una herramienta musical, ya está. Es algo que. Yo tengo temas con compañeros que lo tienen, ¿sabes? Que no. Hoy en día ya no puedo decir nada. Antes a lo mejor pues, podía llevar un poco ese debate. Ah, está utilizando autotune, yo no llevo nada.
Claro. Hoy en día ya no puedes luchar con eso, ¿no? Casi todos los artistas hoy en día están tocando con autotune. Y si digo que el autotune es una mierda, me estoy tirando piedras a mí mismo, ¿sabes? Y menospreciando el trabajo de otros artistas, ¿sabes? Entonces, pues, me di un poco cómo decir las cosas, ¿sabes? Una herramienta musical y siempre respetaré más, pues, esa voz que se rompe, que llora, que se rasga, que al día siguiente no puede ni hablar, ¿sabes? Ay, mi niña, mi mera, si todo mi compa algún día supiera que... Sí, porque yo nunca me espero que la gente pague por venir a verme. ¿Sabes qué te quiero decir? Cuando soy un chaval de la calle, que no tienes que pagar por verme. Que estoy en la calle, si supieras donde estoy en mi barrio, va y me viene a ver y me ve en la cara. ¿Sabes qué te quiero decir? Que cante otra cosa. Pero que, ¿me entiendes? Soy un chaval fácil de ver, ¿no? No me escondo. Voy solo, además, por la calle, ¿sabes? Ando solo. Me muevo. No voy con un combo de 20 detrás mía, como si te fueran a pegar. Tampoco, ¿sabes? Voy solo, ando, voy por la vida tranquilo. Y ya te digo lo que te digo, que... Sí que respeto muchísimo a la gente que paga por venir a verte. Yo pienso que es un trabajo, como quien dice, y pues que si te admiran tanto, lo mínimo que puedes hacer es las cosas bien, ¿sabes? Y esto es pura calle, que lo gocen. Y esto es puro barrio, primo, que lo gocen. Para los que no quieren. Ser calle es ser humilde, ser buena persona, ser un chaval de corazón, ayudar a la gente, eso es ser de calle, ser familiar, estar ahí cuando lo necesita la gente, no ser una persona problemática, ni causar ni dar miedo a la gente, eso es ser de calle, que la gente te pueda venir a pedir ayuda, a hablar contigo, ¿sabes? Ser humano, eso es ser calle, no nos confundamos, el ser de calle, aquí el que siempre hay uno más malo que tú, ¿sabes? Entonces, ser de calle es ser una persona buena, ¿sabes? Que diga, este es de la calle porque lo puedes tratar como si estuviera en la misma calle. ¿Sabes qué te quiero decir? Siendo transparente, no estamos en una oficina escondiéndonos para que tengamos que hablar cordialmente, ¿no? Estamos un chaval que puede ser transparente conmigo como yo lo soy contigo, ¿sabes? Por eso considero que ser de la calle es eso, que sí, que también tiene que ver un poco el carácter de una persona. Pero eso viene de menos. Ya te digo, ser carácter, ser una persona familiar, humilde, buena gente, dar las gracias, saber pedir perdón, saber ir con la cabeza recta, ¿sabes? Ser transparente, no jugar, no tontería, bailar el agua, mirar a la gente con menosprecio, mirar por encima del hombro, eso es ser de calle. Lo peor que me ha dado la música y es que se acerque a mi gente que no tiene que acercarse a mí y yo por tonto no saber diferenciar si es bueno o malo, ¿sabes qué te quiero decir? Eso es lo malo que te da la música, ¿no? O sea, te acerca gente a conversar, a contarte tu vida, a tratar contigo, a hacer amigos, a hacer, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y no saber bien si es de fiar o no es de fiar, o está buscando solo su interés o no está buscando su interés. Subirme a un escenario, cantar las canciones, que la gente las cante conmigo, el estar en tu casa y crear una canción y de repente ver miles de personas cantándola, ¿sabes? Eso es lo mejor que me ha podido dar la música. Y que se forme como un trabajo, ¿no? Que puedas vivir de ello, que te dé dinero, que te dé... No seamos tontos tampoco, ¿sabes? Ni mintamos. También eso es algo muy bueno que te da, que puedas vivir de ello.